Buenas a todos y a todas y bienvenidos a unas nuevas primeras impresiones eh, acá en el canal de Latin Luden. Yo soy Fram y hoy vamos a estar hablando quizá largamente, eh, no creo que sea un, este, un segmento muy corto, sino que nos vamos a extender un poco de este juego que es el Mind MGMT. Es un juego de movimiento de escondido, así como el Furia de Drácula, Sombra sobre Londres. De uno contra todos. Eh, hay una persona que se va a ir moviendo por el mapa y los demás o las demás van a tener que eh, encontrarla. Así que bueno, vamos a hablar un poquito de qué va el juego y después eh, vamos a estar hablando de qué nos pareció. Bien, acá el tablero eh, más o menos lo setié. En el modo avanzado del juego. El juego viene con dos modos: un modo inicial, que el juego te recomienda la primera partida para agarrar ciertas cosas. Y después un modo avanzado. A mí el modo avanzado no me pareció tan difícil. Eh, y creo que agrega lo copado. Así que este, vamos a hablar de este modo de, de ese modo más avanzado. Eh, ya que yo creo que es el modo con el cual se tiene que jugar. Lo que van a ver acá es el tablero dividido por cuadrículas y lo más importante de todo es que cada cuadrícula tiene dos, eh, dos simbolitos que se van a ir repitiendo, dos iconos que se van a ir repitiendo. Acá voy a hacer un disclaimer. Este es el disclaimer. No entiendo nada de la temática de este juego, absolutamente nada. Está basado en unos cómics. Eh, con el mismo nombre, MindMGMT, y no sé nada, nada de nada. Sé que es tipo Matrix, así de que hay eh, agentes tratando de reclutar, reclutadores tratando de reclutar a gente, a gente tratando de agarrar, pero no entiendo nada. Es más, eh, después de leer las reglas, jugar una partida, eh, ver otra partida online, no tengo idea quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Eh, bien, dicho eso, eh, lo que va a pasar es que hay un jugador o jugadora que va a ser el reclutador o la reclutadora. Va a estar atrás de esta, eh, esta pantalla y va a tener eh, algunas cartitas y va a tener este panel. Este panel emula exactamente a todo lo que vemos en el tablero y en este panel que se puede escribir... Va a ir poniendo los movimientos que va a ir haciendo en el mapa. Eh, lo que va a pasar también es que al principio del juego se setea. Eh, obviamente. Arranca. Este. Eh, creo que se, se hace todo junto, digamos. Pero me parece que arranca el reclutador. poniendo los primeros cinco movimientos. Esta es la línea de tiempo. que eh, dice los turnos. Estamos del 1 al 5 que de la 1 a las 5 de la mañana, por ejemplo, que son 5 turnos, tiene que escribir acá los 5 primeros movimientos que hizo eh, el reclutador. Y después se va a pasar acá y acá empieza el juego, digamos. Entonces, a lo primero que tiene que hacer el reclutador es anotar, partir de donde quiere y anotar 5. Por ejemplo, anoto 1, 2, 3, 4 y 5. Cabe destacar también que... Eh, este, el reclutador puede moverse eh, ortogonalmente, o sea, lugares adyacentes, no se puede mover en diagonal, excepto en estos lugares, que son las, las fuentes esta o el lugar este, donde acá sí cualquier agente, que serían los buenos, digamos, no, no voy a decir que son los buenos, pues no tengo idea si son buenos o malos, los que juegan de a muchos. Eh, los agentes, eh, tanto como el reclutador, puede venir diagonalmente acá. Por eso están los, los puentecitos. O pueden salir diagonalmente de acá. Estos son como dos espacios especiales que están puestos acá. Eh, una vez que pasó eso, lo que va a pasar es que antes de hacer eso, obviamente, como dijimos, lo más importante es que cada cuadrícula tiene dos símbolos. Dos símbolos que se van a ir repitiendo. Y acá están los 12 símbolos, si no me equivoco. Que son todo esto. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. No, son 16 símbolos. 16 iconos. Va a suceder que hay un mazo de carta con 16 cartas. Que son esos 16 iconos. Hay más texto y todo eso. Pero en verdad lo único que interesa es los iconos. Por ejemplo, eh, el paraguas. Acá está esto con el café. Está la pileta. Y son todo icono que se van repitiendo. Está todo muy. Eh, muy tematizado, tiene uno, un arte muy muy raro, después vamos a hablar de eso cuando hablemos de qué nos parece el juego. Y si se fijan, esos símbolos se van repitiendo y siempre hay dos, excepto en estos lugares especiales, siempre hay dos en cada una de las cuadrículas. Lo que quiere hacer eh, el reclutador, que es quien está solo, moviéndose escondidamente por el tablero, quiere agarrar la mayor cantidad de esos símbolos de las tres cartas que le tocaron entonces eh, repartió, repartieron por ejemplo las tres cartas imaginemos que estas son obviamente secretas quedaron las otras y le tocó pileta café y eh, este y paraguas entonces de esos cinco movimientos que obviamente antes los va a ver a estas cartas antes de hacer esos cinco primeros movimientos tiene que hacer un círculo en cada una de las casillas los lugares donde pasó que tengan ese icono. Por ejemplo, acá veo el paraguas y acá veo, por ejemplo, la pileta. Entonces, por ahora, reclutó dos. Esos dos son los que le va a avisar a los demás agentes que, sí, yo arranqué ya con dos simbolitos. Supuestamente, temáticamente, está reclutando diferentes personas para que lo acompañen a su causa. Y en este caso, reclutó dos personas. Esas son las únicas pistas que le da a los agentes eh, para que lo encuentren. Entonces, ya saben que algún símbolo hay. Eh, hay dos símbolos que reclutó. O uno que se repitió dos veces. Eso no lo saben, perdón. Hay tres, porque acá hay otra pileta. En este. Así que ponemos otro de esto Así que ya agarró tres. El objetivo del juego para el reclutador es o. Oh, Terminar todo el juego, que sería llegar a las 4 de la tarde, a las 16 horas, o sea, hacer 16 movimientos sin que lo atrapen, o reclutar a 12 de esto, o sea, pasar por arriba de 12 cosillas, que hay una forma más de eh, reclutar estas personillas, esto, esto iconito, digamos, eh, que ahora lo vamos a ver en un rato, pero esas serían las dos cosas, y si eh, recluta a 12 de estas personitas... Lo que va a pasar es que se termina abruptamente el juego. Y si no, que llegue al final sin que lo hayan encontrado. Una cosa que va a pasar es que eh, al principio del juego se van a repartir. Además, este. de eh, las tres cartas. que son eh, los símbolos que va a tener que buscar secretamente el reclutador. Y se van a repartir dos símbolos. que son estos dos. Que sí los va a mostrar el reclutador. Que van a ser. Para sus compinches, que sus compinches son los inmortales, que son estos cuatro standees que están como calavera. Esto lo van a acompañar y los van a, lo va a, ayudar, los van a ayudar al reclutador a agarrar más tipillo y a eh, molestar a los diferentes agentes que están por ahí por el mapa y lo van a estar tratando de capturar. La única forma de que ganen los agentes, o sea, los demás es atrapando al reclutador. Esa es la única forma. Entonces ya los agentes arrancan con dos pistas, que es que no tiene ninguno de estos símbolos detrás de la pantalla. Como hay justo 16 cartas que enganchan los 16 símbolos, esos dos símbolos no lo está buscando el reclutador. Eh, pero estos dos símbolos son los reclutadores de los inmortales. Va a pasar que en algún momento... Este, los inmortales que se van a ir moviendo, ahora vemos más o menos cómo el juego, eh, van a estar en el. Va a haber dos inmortales o en dos lugares donde haya el simbolito de pájaro o en dos lugares donde haya el simbolito de este cartel. Y lo que va a pasar es que van a poder reclutar un tipillo en ese simbolito y va a sumar para los 12 que tiene que sumar. Pero ahora vamos a ver eso en un ratito. Los agentes se ponen al costado, al, en, las, en las puntas, y ahí arrancan. Y después se ponen diferentes bloqueos en diferentes lugares donde nadie pueda atravesar esos bloqueos. Ni los agentes ni el reclutador. Es como un poquito para molestar. No se pueden mover por ahí. Eh, y arranca el juego con estos cinco movimientos que ya mostramos. Y después arranca el juego en el 6, digamos. Y en el 6 es donde... Va a pasar toda la ronda exactamente lo mismo. Primero, si no me equivoco, siempre va a mover el reclutador. Entonces el reclutador lo que va a hacer es moverse uno adyacentemente. Entonces, capaz que pone el 6 este, acá, en este lugar. 6. Perfecto. Eh, perdón, sin el circulito. Después lo borro esta. Sin el circulito, porque no agarró nada de las tres cosas. Ni la pileta, ni el otro, ni el otro. Vamos a borrarlo bien. Ahí está. 6, ahí. Bien. Lo que va a pasar es que lo que tiene que hacer el reclutador es evitar encerrarse. Porque nunca va a poder pasar por el mismo lugar donde ya pasó. Entonces, no puede hacer tipo un círculo y quedar encerrado. Porque si en algún momento se queda encerrado, dice: Me quedé encerrado, no tengo ningún movimiento, cagué, chau, y listo. Ahora, lo que, con lo que arranca el reclutador es con una, eh, un token de estos. Este token viene acompañado de esta carta, es un eh, eh, Mind slip, se llama, y lo va a poder usar en cualquier momento. Eh, lo que le permite, perdón, este es el, eh, el paso, no, ahí está, exacto, no, esto es como se tiene que mover el reclutador, ortogonalmente. Ahora, el Mind slip, lo que le va a permitir hacer es eh, al reclutador moverse de dos formas distintas pero lo va a poder usar solo una vez o dos veces pero va a tener que va a tener que elegir al principio del juego alguna de estas dos cartas entonces una o dos veces en el juego en vez de moverse va a usar este icono va a usar este tokencito y se va a poder mover por ejemplo diagonalmente dos lugares o ortogonalmente dos lugares va a poder hacer ese salto pero no va a tener que avisar che me moví con esto sino que cuando pase el tiempo y llegue a un lugar de alerta que es el rojo, va a decir, che, yo acá me moví con esto. Entonces, saben que el sexto movimiento, o si lo hizo en el séptimo, el séptimo movimiento, lo va a haber hecho de esa forma, con ese. ese, eh, ese esa habilidad extra. Pero los, eh, los agentes no van a saber cuál de las dos cartas tienen. Eh, tiene el, reclut el reclutador. Pero van a saber que es o en diagonal o en el otro. Eso es como una ayuda que eh, le dan al reclutador al principio del juego. En el turno del reclutador, como dijimos, se puede mover de la forma normal o usando, si es que tiene, uno de esos tokens. Y lo otro que va a poder hacer es mover un inmortal. El inmortal sí se puede mover en diagonal. Como dice la carta esta, se puede mover eh, en diagonal. Entonces el inmortal se puede mover por acá, por acá, que como dije, es más para molestar a los diferentes agentes o para conseguir alguno de estos de estas fichitas para ganar el juego si es que en alguna de estas dos cartas hay en alguno de esos dos símbolos en el mapa hay dos inmortales en el mismo momento y ahí se reclama. Así que eso. Mueve al inmortal y se mueve a él. Y listo. Y ese es todo el turno. Y lo que va a pasar ahora es que eh, viene el turno de los agentes. Y se activan dos agentes. Los agentes van a poder hacer cualquiera de estas acciones que están acá puestas. Eh, y creo. A ver, ya les digo. Si es que hacen una o dos acciones. Ya les digo. Sleep action. Agente turn. Bien. Bien. Es movimiento sí o sí hasta dos espacios y así es como se van a mover los agentes. Se mueven ortogonalmente hasta dos espacios. Se puede mover uno, se puede mover dos, lo que quieran. Imaginemos, este mueve acá o acá y acá se puede estar compartiendo el mismo lugar que un inmortal o no. Puede mover acá y listo. Y así se terminó el movimiento. Y hace una acción. ¿Cuáles son las acciones posibles? Son una, dos, tres, cuatro... Cuatro acciones posibles, más usarlo aliado, que esto eh, se puede hacer dependiendo del aliado. Así que son cuatro acciones posibles. Puede preguntar, ¿esta es la acción más eh, simple de toda? O la que más van a estar usando. No la más simple, la que más van a estar usando. Y lo que va a pasar es que en el lugar donde está el agente, que está jugando este turno, va, va a haber los dos símbolos distintos que hay. Y le va a poder preguntar al reclutador, che, ¿pasaste en algún momento por algún lugar donde esté, por ejemplo, acá está el café y el cartel, el café? Entonces va a mirar el reclutador su, eh, eh, su mapita y va a ver si en alguno de los lugares donde pasó hay un símbolo de café. Y si lo hay, va a poner una patita indicando que pasó por ahí. Como no pasó por ninguno, la respuesta sería no. Pero imaginemos que haya pasado, este, por acá. Entonces pone la patita ahí, diciendo eh, sin decir nada, sino que pasó por ahí. Eh, entonces ya se sabe que en alguno de los seis movimientos que hizo por ahora el reclutador pasó por este lugar. Entonces tienen una pista más. Los, eh, los agentes, y esa es la acción de preguntar. Hay una cosa que para lo que sirven los inmortales, que es que si está el inmortal en el mismo lugar que el agente, la gente, el inmortal lo, lo molesta y el agente no eh, puede preguntar si es que está el inmortal en el mismo lugar que la gente. Eh, así que eso no es posible. Otra acción que puede hacer es la de revelar. Revelar básicamente es ir. El agente a un lugar donde esté la patita, o sea, tiene que moverse hasta un lugar donde esté la patita y ahí recién puede usar, si es que no hay ningún inmortal, la opción de revelar. ¿Y cómo hace esto? Eh, imaginemos que se movió hasta acá, le toca el turno, dice revelar porque en el lugar hay una patita. Entonces, lo que hace el reclutador es agarrar una de estos tokencitos que tienen doble lado, un lado verde y un lado blanco que parecen tipo cerebro, agarra el lado verde y pone. El número que machea, digamos, que coincide con el movimiento cuando estuvo en ese lugar. Entonces imaginemos que estuvo en el 2, do, pone 2 acá y lo pone acá. Se va a la patita o se queda la patita y se pone el 2. Entonces los agentes ya saben que en el movimiento número 2, el reclutador pasó por acá. Y ya tienen otra pista de que está cerca para capturarlo o no. Capaz que lo descubrieron recién acá y ya se movió bocha de vez y no lo pueden hacer. Otra de las acciones que pueden hacer los agentes, y esta es si están en un lugar sí o sí que haya un inmortal, es una que se llama Shakedown. Esta acción básicamente es elegir cualquiera de las 16 figuras, digamos, que hay acá, los 16 iconos que se repiten por todo el mapa, que hay carta, etc. Y preguntarle al reclutador: Che, reclutador, este. Mmm, Alguna de las tres cartas que vos tenés secretas que estás juntando íconos por todo el mapa para ganar el juego es tal. Y ahí no importa en qué lugar esté, lo que importa es que esté con un inmortal. Y le dice, por ejemplo, la pileta. Y el reclutador tiene que decir o oh, sí o no. Y si es sí, y está la pileta, como una de las tres cartas, el reclutador la tiene que descartar, quedándose así solamente con dos cartas de icono. Y. Va a tener que tachar todas las piletas que queden en el mapa. Porque no va a poder hacer nada con esas piletas restantes. Por más que pase por ahí, no va a poder reclutar a ninguno de estos iconitos para que lleguen a dos y ganar el juego. Entonces es como que lo debilita. Eh, y eso, se eso es una estrategia un poquito más avanzada del juego. Cuando se saben un par más de cartas, digamos, que va eh, que va a tener. que, que van a mostrarse. Eh, el, el reclutador, y lo otro que pueden hacer es obviamente capturar. Que no se puede hacer si está presente eh, un inmortal. Y capturar es eh, básicamente en cualquier lugar donde se encuentre: decir che, estás acá. Y si está acá, bien, lo capturaron y ganaron el juego. Y si no está acá, dicen no, no estoy, no estoy ahí. Y tampoco tiene que decir ni estuve ni nada, no estoy ahí en este momento. Capaz que pasó un turno antes y está justo ahí al lado. Y eh, eh, esa es la forma de ganar que tienen los agentes. Además, lo que tienen los agentes, que son cuatro, eh, es distintas acciones o habilidades. Por ejemplo, eh, este Dusty puede hacer una acción gratis, además de la única que le permite hacer el juego, además de moverse, que es mover cualquier agente un espacio. Eh, y además más un espacio por cada... Eh, Reclutador revelado por cada carta revelada por el reclutador. Eh, después, este eh, permite eh, siempre. Los inmortales no pueden eh, reclutar. Eso que le dije. Sobre dos, dos lugares donde estén dos inmortales reclutar. No permite hacerlo. Si es que está por ahí cerca. Entonces, medio que obstaculiza a los inmortales. Este Bill, lo que hace como acción especial: mueve un inmortal adyacente un espacio como para alejarlo. Eh, y esta psíquica que está acá puede jugar como acción preguntar al reclutador eh, si está dos espacios ortogonalmente en este momento y le tiene que responder si sí o no como una acción, eh, como acción en el turno, o sea, en vez de hacer cualquier cosa, hace esto. Entonces también tiene eso. Eh, y así se desarrolla el juego. Eh, en cada uno de los lugares rojos tiene que decir, aparte al principio del juego, dejan uno de estos iconos los agentes, dejan uno de estos iconos para el reclutador. Si el reclutador pasa con alguno de sus movimientos por ahí, puede agarrar el token, pero imaginariamente no lo agarra en verdad. Y en algún momento cuando lo use y pase por uno de estos lugares rojos, que esto se da en cada una de las rondas, se pasa como eh, de turno, de ronda. Eh, dice che, lo usé. Y lo usé, por ejemplo, acá. Entonces ahí se movió de forma este, de forma eh, rara, digamos, de forma no común, o dos ortogonalmente, o dos diagonalmente, dependiendo de la carta que tenga, eh, y eh, medio como que sirve como para escaparse, pero también es una pista más que se da. Eh, y así se va haciendo el juego. Un turno del reclutador y dos turnos de los agentes. Y después un turno del reclutador y después se resuelven los otros dos agentes. Y así hasta que pase alguna de las dos cosas que ya mencionamos. También hay una cartita de aliado que se puede usar con eh, esta es la carta que viene. Eh, cuando haces una acción de preguntar, podés descartar eh, esta, esta carta para forzar al reclutador... Poner un step token, o sea, un token de pasito, o sea, que pasó por ahí, en todas las localizaciones que tienen esa imagen o ese icono que están preguntando. Eh, entonces le hace poner más patita una vez por juego, descartando esta carta de aliado. Y es así toda la herramienta que tienen cada uno de los dos bandos. Eh, y eso es todo. Eso es todo lo que hay en el juego. Bien simple. Yo, capaz, que lo medio que. Eh, es un poco confuso cuando uno no tiene la temática o esas cosas, pero básicamente eso es el juego. Y a mí me parece muchísimo más simple que cualquier Furia de Drácula, eh, Sombra sobre Londres y todo esos juegos que existen. ¿Qué pasa? Este juego es muy... Está buenísimo de que dura poco, tiene esto de uno contra todo, a mí me encanta esto de eh, los, los movimientos secretos, está buenísimo, me encanta ese tipo de juego, pero todo juego con cual me encontré de ese tipo de juego, siempre muy largo, siempre uff, ¿eh? mucho seteo, mucho esto, esto nada, nada. Es eh, muy muy simple y está buenísimo como eh, cómo resolvieron muchas cosas de forma innovadora, o sea, tiene mucha innovación en muchas cosas. Tiene mucho texto, pero ese texto es más que todo de, de ambiente y ciertas cosas. Eh, eh, un ejemplo claro es esta carta. Que lo único que importa de esta carta es que está el pájaro. Y nada más, perdón, acá está. Y todo lo otro es texto de flavor, digamos. O sea, no tiene nada. Eh, nada, nada importante para la mecánica del juego. Eh, entonces estaría bueno, digamos, que eh, cuando lo saque Maldito Ems en español, esa copia, eh, tengan esa copia, porque todo le va a ser mucho más simple. Eh, innova en muchas cosas, y una de ellas el balance partida tras partida. El juego lo que te aconseja es decir, es agarrar y por cada eh, partida, eh, hacerlo con el mismo grupo. Y si vas a empezar o con otro grupo, hace, llena otro y tiene cuatro lugares acá atrás como para llenar. El game A, eh, quién hizo con cada gente, quién es el reclutador, qué fecha, quién ganó y después una segunda partida con la misma gente, la tercera la misma gente y los mismos roles. Eso es lo importante. Y si empieza con otro grupo, listo, con otro grupo y después con otro grupo y tiene para cuatro. ¿Por qué muestra esto? Porque hay una cosa muy zarpada que... Tiene que ver con lo que viene en la caja del juego, que es esto que está acá. Son cajitas. Cajitas que se van abriendo. Entonces, tenés caja para los agentes y tenés cajas, 7 de, de agente y siete para el reclutador. ¿Y qué va pasando? Esta caja, estas cajitas, tienen material adicional. Y ese material adicional lo que va haciendo es darle, por ejemplo,. La primera partida perdieron los agentes, ganó el reclutador, se pudo escapar o pudo hacer las 12. Pudo juntar los dos iconitos. Bueno, eh, los agentes. Para la próxima partida, como perdieron, abren una de esas cajitas. Y esas cajitas le dan una. o oh, una acción extra. o oh, un beneficio extra. O oh, algo que les va a ayudar a la segunda partida. Ya que no pudieron atraparlo. Bueno, le damos esta ayudita para que lo puedan atrapar en la segunda partida. Y entonces abren la caja, agarran todo ese material y ponen eso. Imaginemos que en la segunda partida los agentes vuelven a perder. Bueno, abrimos la cajita número 2 y nos va a dar más ayuda. Imaginemos que ya en la tercera partida los agentes ganan gracias a esas dos ayudas. Bueno, abre el reclutador la cajita 1 del reclutador, entonces le da una ayuda al reclutador. Y así hasta usar todas las cajas, las 7 cajas de cada lado, eh, y poder llegar hasta la 14 partida, abriendo todo ese contenido. A mí me parece fabuloso eso. Fabuloso. Y no recuerdo un juego así. Y no es que legas o algo de eso. No, no, porque lo legas y supuestamente se rompe, supuestamente una vez que lo abrí y todo. Tranquilamente se pueden abrir las 14 cajas y jugar con todo eso al principio del juego, pero serían muchísimas reglas. También es un método, digamos, para ir agregando cosas poco a poco. Pero esa forma de balance es buenísima, es buenísima porque siempre puede pasar que hay eh, alguien que sepa usar la herramienta del juego mejor que otro. Y puede pasar con los reclutadores y puede pasar con los agentes. Entonces esto balancea un montonazo. Eh, otra cosa que me gustó mucho, pero no lo supe aprovechar, tiene que ver con todo el lore del juego, digamos. O sea, eh, hay todos, todas cosas escondidas por todo el juego, en la tapa, en todo. Eh, lo de la tapa es buenísimo que eh, se ven todas cosas escondidas. Ahí, por ejemplo, todas palabras, todas cosas de, de paranoia, de todo. Hay diferentes este, también, por ejemplo... Eh, cosa por ejemplo acá en la caja que hay ve ahí dice en serio este y todo todas cosas escondidas cuidado con no sé qué cosa eh, este y acá esto está buenísimo como hay todas eh, este todas frases puestas eh, en este modo azul y rojo y con este cosito vas viendo la, los dos mensajes que hay Y uno es un mensaje, digamos Onda, no te paranoique Que está todo bien Y el otro es, onda, che eh, Ojo, porque te van a querer cagar Por todos lados O cosas así, tenés que estar atento, bla 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 Que debe tener que ver con el lore Que yo no lo tengo Y la otra, por ejemplo, tiene que ver con Todo lo que aprovecharon Y miremos esto, por ejemplo De la parte de atrás del tablero Es un cómic, digamos es todo un cómic, o sea, aprovecharon todo, todos los componentes son zarpado eh, y nada. Y eh, la verdad que me dan ganas, ahora que terminé la primera partida, de decir: bueno, che, me voy a comprar este cómic o voy a leer este cómic para ver un poco qué estoy haciendo y cómo es esto y meterme un poquito más en el juego. Porque la verdad que tiene mucho de eso. Mientras menos sepa, más difícil me es explicar el juego, como notaron hace un ratito. Eh, ya que no tengo la herramientas de decir, bueno, eh, el lord de este juego es tal, y el reclutador hace tal cosa, y los agentes hacen tal cosa. Entonces, eh, le agrega muchísimo más. Ni me quiero imaginar quién ha leído el cómic y juega este juego, cómo le debe volar la cabeza si a mí me la voló mecánicamente. Eh, entonces, bueno, para mí es algo para aprovechar muchísimo. Eh, así que, bueno... Eh, eso, eh, creo que no tengo otra cosa para decir. Eh, me parece ya con una sola partida el mejor juego de, de movimiento escondido que jugué. Que jugué este, porque la verdad hace todo, hace todo bien, hace todo interesante. Eh, y cómo va evolucionando el juego me da una intriga terrible eh, como para seguir probando. Eh, así que bueno, eso es todo. Eh, como le dije, fue un poquito largo, pero bueno, valía la pena. Eh, y. Ah, y me faltó lo de la cantidad de jugadores. Cantidad de jugadores eh, Es como es bastante fácil llevar a los agentes Entonces lo mejor es jugar de A5 Yo le jugué de A5 y cada persona llevaba un agente y alguien era el reclutador Ahora si jugabas de A2 Una persona lleva el reclutador y la otra persona los cuatro agentes Y lo va activando cuando le dice el juego eh, Si jugabas de A4 Una persona el reclutador y tres agentes. Y entre los tres agentes mueven al otro agente y van decidiendo a ver qué quieren hacer. Pero como el otro lado es tipo cooperativo. Y tampoco es que tiene tantas cosas. Al menos al principio del juego. Sin haber abierto ninguna cajita. Es como todo bastante simple para llevar. Pero igualmente. Obviamente de a 5. Eh, debe ser el mejor número. Porque cada uno lleva a quien tiene que llevar. Así que bueno. Nada más que eso. Este, esta fue otra primera impresión de este canal, Latin Ludens. Eh, y bueno, nos veremos la próxima. Muchas gracias. Chau, chau.